esto es una información de importancia para los estudiantes, empleados y trabajadores de la Universidad Andina. Las autoridades de educación superior reconocieron que Jaime Brail no tiene impedimentos para encargarse del rectorado de este centro de educación superior. René Ramírez, presidente del CES, insistió que la salida de César Montaño evitó una crisis de legitimidad en la Andina. La situación en la Universidad Andina Simón Bolívar empieza a normalizarse. Esto luego de que César Montaño, quien reclamaba el rectorado para sí, diera un paso al costado. En el ánimo de contribuir con un gesto concreto de apertura para la solución de la situación creada en nuestra contra, he decidido encargar el rectorado al colega doctor Jaime Brail Paz y Miño, en el marco del artículo 22 del Reglamento General de Funcionamiento de la Universidad. Brail es el director del área de salud de la universidad y su designación sí cumple con la legislación ecuatoriana. Nada en contra del doctor Montaño, no es nada en contra de su título de doctorado de la Andina, ¿no? De hecho, he manifestado que él puede ser rector en cualquier universidad, pero para evitar conflicto de intereses institucionalizados, para evitar la endogamia académica, pusimos una ley. Y la ley es para todos, nadie tiene patente de corso para no cumplir. Añadió que las actividades en el centro de posgrados continuarán con normalidad y que las asignaciones de recursos por parte del Estado se retomarán. Tenemos nosotros que tener claro que el objetivo fundamental es la garantía de la educación de los estudiantes, por una parte, y también, obviamente, que la institución Andina continúe en su normal funcionamiento. El 22 de este mes, el Consejo Superior mantendrá una reunión en Bolivia para tomar decisiones con respecto al encargo del rector, mientras se inicia un nuevo proceso. Clever Aranda, Gama Noticias.